Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron, muchachas? Buenos días. Ay, Dios, me acabo de despertar y vengo directito al baño. Me voy a meter a bañar, muchachas. Hoy tengo mucho trabajo. Hoy es sábado y tengo muchísimo trabajo que hacer. Tengo que grabar un intro, voy a grabar video, tengo que editar video porque para mañana domingo no tengo programado video. Y es lo que tengo que hacer ahorita, muchachas. Tengo un compromiso y lo tengo que hacer, pero las quería saludar para que me vieran así, tal cual. Y pues solo quería saludarlas. Me voy a bañar, ahorita ya me van a ver pues más presentable. Buenos días, buenos días. Muchachas, acabo de grabar un intro, ya me bañé, miren, ya me bañé, ya ando lista para ponerme a trabajar este día. Me puse en vestidito, este vestido es el favorito de los favoritos, me lo he puesto dos veces, esta es la segunda vez que me lo pongo y la verdad es que me súper encanta, muchachas, me súper encanta. Hoy las tortillas, ya compraron tortillas, me súper encanta, muchachas, este vestido lo compré en Shein. Y me gusta mucho, me siento bien cincuentera. Y me gusta muchísimo ese estilo de vestir y también en la decoración me encanta. Muchachas, pues ya me acabo de poner a grabar el intro para el video con la colaboración con mi amiga. Yo creo que ustedes van a estar viendo este video después de que vean la colaboración. Y estoy muy contenta porque es una muchacha bien linda. Su casa está bien bonita, chicas. Bien, pero bien linda. Y me siento muy contenta de haber trabajado con ella. Ahorita yo no sé si me vaya a cambiar porque pues tengo cosas que hacer. Quiero lavar el baño. Quiero limpiar la recámara de los niños. Tengo mucho que editar, muchachas. Mucho, 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 mucho. Y no sé si cambiarme porque me siento bien a gusto, bien linda. A lo mejor y nada más me pongo mi mandil cuando lave el baño y así. Porque la otra vez me quedó genial, no me manché para nada. Y bueno, vamos a seguirle, muchachas. Espero que se encuentren muy pero muy bien este día, que ya hayan desayunado. Nosotros ya desayunamos, gracias a Dios. Y bueno, vamos a seguirle con Tocho Morocho. Miren, muchachas, les quiero mostrar que esta es la cámara que estoy usando. Esta que ven aquí, se mira mucha luz. Miren, aquí me están viendo ustedes. Esta cámara es la que estoy usando. Me falta comprarle una pila. La pila vale 1,000 pesos en Mercado Libre. Es una Canon y espero poder comprarla pronto. Con esta estoy grabando los videos diarios. Perdón, sí, los videos diarios. Las acabo de empezar a usar porque no la había usado. Como que me había dado flojera utilizarla. Pero se ve muchísimo mejor. Muchísimo mejor que el celular. Este celular es un iPhone 6. Lo compramos de segunda mano. Me salió en $3,500 para las que se pregunten. Esta cámara me salió en $6,500. La compré en Mercado Libre. Está muy padre, la verdad. Si vas iniciando tu canal, te la recomiendo mucho. Miren, les voy a enseñar rapidito para que vean más o menos cómo funciona. Okay, esta es la cámara.
Esta que ven aquí, aquí se supone que va la pila. Como ya no quiso cargar, pues se la quité y ya conectada, siempre está conectada aquí, ya funciona bien. Aquí en estos botones se prende y se apaga, y aquí es para ver los videos. Casi nunca los veo, siempre los paso así directo. Aquí se le mete la memoria, que también se cierra aquí. Se le mete la memoria y esta pantalla está muy padre porque tanto la puedes tener así como la puedes doblar así. ¿Me explico? Puedes grabar muy bien así y ya de frente te la pones así. Está muy padre, la verdad. Está un poquito sucia porque la tenía sin uso, un poquito polviada. Y pues esta es la cámara. Para poner a grabar solo le aplastas aquí y ya está grabando. Si le quieres poner pause, también le pones ahí y listo. Está muy bonita, la verdad. Me acuerdo que esta la compré con mi primer cheque que gané en YouTube. No crean que eso es lo que ganó. Lo que pasa es que ustedes saben que YouTube se tarda para pagarte. Juntas varios meses y hasta que YouTube ya te aprueba el pago, ya te paga todo junto. Yo me acuerdo que mi primer pago fue de 6,000 y feria porque se me juntaron varios meses. Y lo primero que hice fue encargar esto. Yo no quise encargar nada más ni gastármelo nada más. Yo lo único que quería era una cámara y la verdad es que la conseguí. Estoy muy contenta. Este tripié que ustedes ven aquí, muchachas, este yo lo compré en el tianguis. Me salió en 300 pesos. Me encanta, ¿saben por qué? Porque se hace muy alto y también se hace bien pequeñito. Trae esto para que tú puedas como moverlo, manejar la cámara, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Está padrísimo. Aquí también se mueve, se afloja para que esto se mueva y quede perfecto. Y lo que me gusta mucho es que está bien maciza, es de esas macizas, aquí está la marca, es de segunda como les digo, pero es una bien maciza, porque últimamente los tripies que veo en Mercado Libre y en otros lugares son unos palitos bien chiquitos y se me fuera que con cualquier viento se van, y no, este está padrísimo. Con esto que ven aquí se hace así y tú ya puedes hacerlo más pequeño, más grande, así, así es como ya, por ejemplo, si lo quieres bien abierto así. O muchas veces yo lo jalo de aquí así para que se haga más alto, porque ya ven que yo estoy bien grandota. Entonces así es como está. Esa es mi cámara. Se las quería mostrar para las que le interesen, porque pues yo sé que algunas quieren abrir su canal o inclusive ya lo abrieron y les interesa aprender. Les interesa saber sobre cámaras. Pues yo es la que tengo. Es una Canon. Es una Canon 3X. Es una Canon HD Video Lens, algo así. Y luego aquí dice 32X Zoom 2.8, 89.6mm y no sé qué más. Eso mi esposo, la verdad es que él fue el quien me la escogió, porque pues él más o menos le entiende pues a las capacidades y todo eso. Yo no le entiendo nada, soy una papa. Y sí, tiene un zoom, uff, que no se imaginan, miren. ¿Qué ponemos de zoom? Aquí para que ustedes vean el zoom. Vamos a poner esta planta que está acá a lo lejos, ¿la ven? Vamos a hacerle un zoom. Vamos a hacerle zoom para que ustedes vean. Aquí el zoom se le mueve aquí. Entonces para que ustedes vean el zoom que tiene. Miren, ¿ven? Voy a moverlo un poquito. Tremendo, tremendo, tremendo el zoom que tiene, miren. Todo ese zoom tiene, muchachas, y más. Ya me falta más, pero... Y luego lo que me encanta es que te enfoca perfecto. Ahí está, creo que ahora sí, ese es todo el zoom que tiene. Miren, checaron, o sea, pueden ver todo en la ramita. Todo, todo en la ramita. Lo vamos a alejar para que vean. Lo vamos a alejar. Ahí está, ¿ven? Está muy padre, la verdad. La recomiendo mucho, está muy padre. Ah, y otra cosa muy importante. Trae su micrófono aquí y... No necesitas estar gritando ni necesitas nada como con los celulares. Está perfecto para los que grabamos videos. Cuando son... Lo que no me gusta mucho es que cuando son videos así como estos, que son vlogs, no puedo como maniobrar mucho porque tengo que meter aquí la mano y como que necesitaría como un tripié chiquito, igual que con el celular no lo tengo. Necesito un tripié chiquito para poder agarrarlo bien, porque siento que me queda muy pegado a la cara. Pero la verdad es que sí, sí lo recomiendo. Si se fijan, con el celular también graba muy bien las imágenes. Miren, está clarito. Lo único es que sí tarda mucho en enfocar. Miren, ven, ahí ya enfocó. Le tengo que estar aplastando con el dedo.
Pero también este celular, que es el iPhone 6, que es de los más viejitos, se puede decir, pues la verdad es que graba muy bien, muchachas, también. Por eso es que dejé de usar un tiempo la cámara y empecé a usar el celular, porque me emocioné con este celular, pero realmente la cámara sí tiene, uff, muchísimo más. Más píxeles, se puede decir, o no sé cómo se llama, más calidad en la imagen, pues. Bueno, muchachas, pues ahí está el dato, por si alguien quiere abrir su canal de YouTube o ya lo abrió, pues ahí está el dato, pues si les interesa, ya saben. Oigan, muchachas, y hablando sobre todos estos temas de YouTube, de todas las chicas que tienen contenido, voy a tocar un tema que va a ser la primera y la última vez que lo toco, porque la verdad me siento que debo de hablar de esto, siento que tengo que alzar la voz por mí y por mis compañeras, y no se vale. En algunos comentarios, cuando, obviamente, primero que nada, ustedes saben, yo soy una persona como tú, con sentimientos, con días buenos, con días malos, con dificultades, con problemas y todo, igual que tú. También me dedico al hogar, tal vez igual que tú, pero también tengo un trabajo que es este YouTube, a lo mejor como tú también lo has de tener, fuera de casa o ahí mismo en tu casa vendiendo algún abarrotitos o vendiendo helados, vendiendo cena, tostadas, gorditas, lo que sea que hagas en tu casa o fuera de ella. Yo también tengo un trabajo. Y cada quien hace lo que le toca hacer. Mi trabajo es este, YouTube, porque yo lo decidí, porque me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho transmitir el amor que le tengo a mi hogar o que trato de ponerle en cada detalle, a pesar de que no es perfecta, y trato de transmitírselos para las personas que deseen, ¿verdad? Es una casa real con una persona real. Y como les digo, muchas veces yo no presto atención, bueno, la mayoría de las veces yo no presto atención a los malos comentarios. Ustedes se han dado cuenta que yo hace muchísimo tiempo que dejé de hablar sobre estos temas, porque yo lo dije que yo no me iba a enfocar en eso desde el principio. Gracias a Dios, hay muchísima gente buena en mi canal. Ustedes lo han visto, muchachas, que me quiere, que me aprecia y que yo también las quiero muchísimo y las aprecio mucho, yo y toda mi familia. Y yo les agradezco muchísimo por todo el cariño. Pero también hay personas que son malas. Hay personas que son malas, que llegan de pasada al canal, a cualquier canal, no nomás al mío. No me siento muy acá. Yo sé que no soy la única. Y son poquitos los que llegan conmigo a comparación como llegan con otras compañeras, tal vez. Pero quiero decirles que hay gente mala, hay gente que llega y te ofende, te agrede. Te ofende a tu familia, a tus hijos, a tu persona, a tu trabajo, a tu hogar. ¿Me explico? Entonces, esa es una clase de gente. Y hay otra clase de gente que con sus buenas intenciones te critican. Te critican. Una cosa, muchachas, es sugerir. Si yo les digo, muchachas, fíjense que yo tengo esta duda o no sé cómo quitarle el conchambre a la estufa, por favor, ayúdenme. Claro, ustedes me sugieren y yo a todas las escucho porque son sugerencias, muchachas. Pero una cosa es sugerir y otra cosa es dictarle o decirle o querer imponerle a la gente lo que tiene que hacer en su hogar. Para eso todas tenemos el nuestro y cada quien hace con el suyo lo que le dé su gana. Yo no voy a llegar a la casa de Juana, de Chana o de Mangana a decirle que tiene que hacer las cosas como yo las hago, acomodar las cosas como yo las hago o quitar un cuadro y poner uno como el que yo tengo. ¿Por qué? Porque a mí me guste. No, porque esa no es mi casa. Esa no es mi casa. Esa no, yo no tengo por qué llegar a la casa de alguien a querer imponer lo que a mí me gusta, lo que yo pienso que está bien, porque acuérdense que todas creemos que estamos en lo correcto. Entonces, pues hay gente que llega con sus buenas intenciones diciendo, es que tienes un cochinero, es que tienes que depurar, es que si yo soy acumuladora, si yo soy lo que soy, soy yo, me explico. Y sí, acepto sugerencias, por supuesto, porque yo se las he pedido muchas veces, acepto sus sugerencias, pero hay palabras. Y aquí es donde se nota la educación que tenemos todas, porque hay gente que no tiene nada, y la educación no tiene nada que ver con el nivel de estudios que tengas, no tiene nada que ver si fuiste nomás hasta la primaria o si tienes un doctorado, eso no tiene nada que ver, porque yo he conocido gente que tiene doctorados y son
tan corrientes y tan maleducadas para expresarse, que de verdad que no tiene nada que ver. Y hay gente que conozco que no sabe ni leer ni escribir y son personas bien educadas, bien respetuosas, bien tolerantes, pero todo tiene que ver de la educación que tú tuviste desde casa. También tiene mucho que ver todos los problemas que tú traigas arrastrando. A lo mejor tú tuviste mucha pobreza como yo, pero eso no, y quieres remediar tus males, se puede decir tus traumas, comprando cosas caras, y te molesta ver una casa que a lo mejor tiene palos puestos ahí, porque me han dicho mucho que qué cochinada, cómo me pongo a decorar con esos palos. Y hay gente que es su trauma, pues, ver todas esas cosas, tal vez les recuerde algo, yo no sé, y se enojan, se molestan. Entonces, todo depende del trauma. A lo mejor tú no tenías ropa que ponerte y ahora usas puro de marca, porque a lo mejor ese era tu trauma de cuando, sabrá Dios cuándo, y me ves a mí con mis humildes trapos y también a veces se molestan, que cómo es posible que no me compro algo para mí, que cómo me pongo a comprar otras cosas y que no sé qué tanto. O sea, son muchos temas que abarcar, la limpieza también, todo eso. Cada quien tiene sus traumas. Hay gente que es excesiva y yo la respeto. Yo no estoy aquí para hablar de nadie, ni estoy aquí para decirles lo que tienen o tienen que hacer, o están bien o están mal, no. Entonces déjalos a ellos, hay que dejar a la gente como es. Ahora, esto es lo que quiero decirles a nombre de todas mis compañeras, porque yo sé que muchas lo piensan, pero no nos atrevemos a hablar porque nos da miedo, porque la gente se te echa encima. Lo primero que te dicen cuando tú reniegas de algo que no te gusta, porque le faltan el respeto a tu familia, a tus hijos, o a ti misma, o a tu hogar, cuando uno reniega, la gente luego pone: yo no sé para qué te molestas si tú te expones a que te digan todo eso. A ver, a ver, a ver, ahí yo creo que debemos de ser muy claros, muchachas, y esto lo digo para todas las que somos creadores de contenido. No permitamos que nos falten al respeto solo porque nosotros nos dediquemos a esto. No se vale que la gente llegue, te diga, te ofenda y quiera hacer lo que le da la gana contigo y con tu persona, que porque tú te estás exponiendo. Es como los que usan, las mujeres que usan minifalda o chores cortos, y Dios guarde, pues les pasa algo feo, y tenemos la tonta idea, no, es que como siempre andaba con chorcitos, por eso le pasó eso. O sea, qué mentalidad tan pobre, qué mentalidad tan mala, qué mentalidad tan no quiero usar palabras ofensivas, pero qué mentalidad tan fea pensar que nosotros nos merecemos las cosas que nos digan o que nos hagan porque nosotros nos estamos exponiendo. No, este es un trabajo como el que tienes tú. A lo mejor tú eres abogada, licenciada, contadora, a lo mejor vendes frituras en tu casa, a lo mejor trabajas para alguna empresa y no por eso. O ejemplo, si tú eres mesera, tú no vas a permitir que alguien te tire la comida en tu persona, en tu cuerpo, ¿verdad? Porque no le gusta algún platillo. No, es que tú eres la mesera y tú te expones a que la gente se enoje y te grite. No, óyeme, pero no tienen el derecho de hacer eso contigo solo porque tú te dedicas a eso. Es tu sustento, es tu trabajo, y tú no tienes por qué aguantar a las personas corrientes o a las personas sin educación y que te hagan todo eso porque tú te expones. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas personas, muchos youtubers o muchas youtubers se meten esto en la cabeza, y me lo han dicho algunas compañeras. Sí, es que pues ya ves, es que nosotros nos exponemos. Cuando he platicado con una que otra que me dice, es que nosotros nos exponemos a esto. No, miren cómo me indigna que hasta nosotras mismas pensemos eso. Es que si yo voy a ser youtuber, yo me tengo que aguantar todo lo que me digan porque yo me voy a exponer a eso. Porque yo estoy permitiendo que entren a mi vida. Perdónenme, pero no. No es así, muchachas. No permitamos que nos falten al respeto. No permitamos que se metan en nuestra vida personal. Cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Cómo tenemos que hablarles. Cómo tenemos que alimentarlos. Cómo tenemos que vestirlos. No permitamos que tampoco a nosotras nos falten al respeto. Cada quien decora como le da su gana, tanto con gustos como con posibilidades. Ya, mi amor. Entonces, cada quien hace lo que le plazca de su vida. Y si yo quiero
hacer videos, los voy a hacer porque me gusta y porque obviamente de aquí estoy generando ingresos. Quiero mejorar, sí, como todas, en un cualquier trabajo, pero cada quien tiene su ritmo, hay quienes avanzan más rápido, hay quienes avanzan más lento, pero y sé que va a haber siempre va a haber haters, como le haters, ¿eh? ¿Dice amor? Siempre va a haber haters, como les dicen, pero o gente mala que llega y te avienta su veneno, su basura y todo porque tienen odio por todo en la vida. Yo sé que siempre va a haberlo, yo sé que sí, pero no por eso yo voy a, o sea, tampoco voy a estar aguantando a esa gente nomás porque traen sus cosas, o sea, no, conmigo no se pueden, no se van a descargar. Lo que sí me da muchísima risa es que la gente muy enojada, muy indignada, te deja su mal comentario y te deja su no like o el dislike. Y ellos no se dan cuenta que están ayudando, más allá de perjudicar un canal, lo están beneficiando porque todos son reacciones y las reacciones para YouTube cuentan y hacen que recomiende tu canal YouTube. Así es que ustedes tal vez van a estar viendo comentarios ahí abajo en los videos, sí, tal vez no me dé tiempo de bloquearlos, de eliminarlos, tal vez no. Y a veces van a ver que a lo mejor les contesto porque como les digo soy humana y a veces tengo días malos y como para que llegue alguien y de repente venga y te ofenda aquí a tu casa que tú estás abriendo las puertas con mucho cariño para todas, pues no se vale tampoco. Así es que como todas yo soy humana y a veces reacciono bien, a veces no tan bien. Y era lo que les quería comentar y platicar y alzar un poquito la voz para todas mis compañeras que se sienten igual, temerosas, se sienten tristes, se sienten, muchas veces hasta dejan de hacer videos cuando inclusive ya hasta les están pagando por el miedo al que dirán, por el miedo a que se meten a la vida. Hay un canal de una chica que era minimalista, creo que ella dejó su canal de YouTube con muchísimos miles de suscriptores, una muchacha joven, y pues ella, pues gracias a Dios, ella tiene otra manera de obtener ingresos, pero por eso fue que se animó a dejarlo. Pero una de las razones que ella dio explicación fue que ella se cansó y se agobió de que la gente se sintiera con el derecho de meterse en su vida personal. Ella igual dice, pues por mucho tiempo ignoré, por mucho tiempo aguanté, por mucho tiempo callé y a veces hasta contesté, dijo ella. Pero llega un momento en el que te enfadas, llega un momento en el que dices, yo no tengo la necesidad de estar leyendo cosas ofensivas de personas que en mi vida voy a ver en persona. Y esta muchacha se alejó de YouTube, dejó YouTube. YouTube ya le pagaba, tenía muchísimos seguidores. Entonces, qué triste, pues. Y ¿saben qué es lo más triste? Que las mismas mujeres somos las que nos estamos echando tierra, somos las que nos estamos ofendiendo, nos molesta el brillo de alguien. Yo pienso que cuando tú veas que alguien brilla, acércate a esa persona, a esa mujer y pregúntale, oye, ¿cómo le estás haciendo? Porque yo quiero brillar como tú. Yo creo que eso es lo bonito, compartir lo que nosotros hacemos y compartirlo con las demás personas. Pero no, nos molesta el brillo porque como nosotras no estamos brillando, queremos apagarle el brillo a alguien más porque vemos que brilla, resplandece todo el carisma, todo lo bien que le está yendo, ya sea en YouTube o en cualquier otra parte de la vida, porque así es la vida. Y en vez de acercarnos a esa persona, no, queremos apagar su luz cuando uno debería de ver que puede obtener un beneficio de que alguien más esté triunfando, de que alguien le esté yendo bien. Entonces, pues desgraciadamente así es. Entre mujeres a veces nos hacemos pedazos, qué tristeza, pero pues así es la vida, muchachas. Tenemos que aprender a lidiar con estas personas, ya sea en esta plataforma, ya sea en la vida personal de uno, hasta con la misma familia muchas veces. Nada es perfecto en la vida, pero hay que enfocarnos en las cosas bonitas, en las cosas buenas. Yo trato de enfocarme mucho en los comentarios bonitos, en los comentarios lindos, y les estoy comentando todo esto porque tuve un mal día y estuve publicando ahí unas cositas en Instagram, en Facebook, porque hasta risa me dio, se los juro, risa me dio de todo lo que hablaron y dijeron, y la gente
Estaba pero bien apasionada con el tema y digo yo, ve nomás, esta gente pobrecita hasta se me ve enferma, me puede hasta enfermar, hasta me mortifiqué, no se los, no les miento, me mortifiqué por esa pobre gente porque yo todo el día anduve tan a gusto y en la noche veo todo el montón de comentarios que puso una persona y a todo mundo que le dio la razón de eso. Dije, ay, pobrecitas estas gentes, no se me vayan a mortificar, ahorita la situación está fea como para andar pasando corajes así. Entonces me dio risa y empecé a publicar ahí unas cositas y yo sé que mis jamarelis de corazón tal vez se sienten o se ofendan porque dicen, no debes de enfocarte en esos comentarios, somos más las que te queremos, somos más las que te apoyamos, enfócate en esos comentarios. Siempre me enfoco en sus comentarios, siempre. Cuando yo mencionando esas cosas, nunca, pero claro, yo también soy humana, siento y a veces pues, le da risa a uno, le toca, pues le toca a veces para bien, a veces para mal, le toca y uno actúa y reacciona como cualquier ser humano que soy, con errores y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota, pero felina como una leona. Bueno, en fin, muchachas, pues eso era lo que les quería comentar, que las que tienen, son creadoras de contenido, no se dejen, muchachas, no dejen que les falten al respeto, bloqueen esos comentarios o simplemente si quieren ustedes también defenderse, se vale, no tienen por qué sentirse mal porque se quieran defender. Y otra cosa también que les quiero decir, muchachas, para las que no son creadoras de contenido, seamos sensibles, seamos... tengamos tacto para decir las cosas. Yo siempre digo, di las cosas o haz las cosas como te gustaría que te las dijeran a ti. Así, yo siempre trato de decir eso porque a quién le gusta que le griten, a quién le gusta que la ofendan, que la agredan o que den una o que den una opinión con buenas intenciones, pero metiéndose siempre en cosas que pues muchas veces no van ni al caso, ni con el video, ni con nada. Entonces, muchachas, hay que tener tacto también para las que no somos creadoras de contenido. Hay que decirle a la gente lo que decimos, tal vez una sugerencia sí, pero con educación, como que se note la educación que traemos todas desde casa.